Presidente, bueno, aquí están las autoridades que han participado de esta jornada. Está dando declaraciones a la prensa el presidente del Congreso. Un procedimiento parlamentario que lo ha aprobado el Pleno y tendrá, o se va a llevar a cabo el día 9, el día 9 a las 5 de la tarde. Presidente, respecto a este simulacro, la importancia que revierte acciones de este tipo, por favor. Mira, yo creo que es una llamada de atención para todo el personal y todos los congresistas de la importancia de estar atentos a que en cualquier momento podemos ser sorprendidos por un efecto esto de la naturaleza. Y tenemos que saber, acá estamos encontrando una serie de errores. Por ejemplo, este estante no debería estar acá, la rampa está muy débil, hay puertas que están cerradas. La razón del simulacro es ir mejorando cada día e ir aprendiendo. Hacer las mediciones respectivas, ¿no? Así es, así es. Yo tengo entendido inclusive que si hubiera sido un terremoto de verdad habrían dos ministros muertos el día de hoy, porque no salieron de la sesión. Presidente, respecto a, digamos, la jornada de lo que va del Parlamento, ¿cómo va evaluando la sesión de hoy? ¿Había temas importantes? Sí, una sesión bastante rara, bastante tensa. Parece que hay un ánimo un poquito exacerbado, pero creo que vamos a sacar las cosas adelante ahora que está calmándose el ambiente. Ok, gracias. El presidente del Parlamento, Daniel Abogataza, entonces, participando de este diálogo con los periodistas.